Lo que está pasando con Caspa actualmente, a muchos de los compañeros aquí del canal los tiene muy preocupados. No para de caer esta criptomoneda. Actualmente, desde su precio más alto, desde su ATH, ha bajado casi un 45%, como estás viendo ahora en pantalla. Por el día más o menos 27-28 de octubre anduvo en la cifra de un centavo cada monedita de Caspa y ahora ya estamos perdiendo casi la mitad de ese valor, de esa capitalización. Muchos de ustedes la venían minando a Caspa, muchos de ustedes simplemente la compraron para holdear, creían o creen en el proyecto porque Caspa tiene un proyecto muy pero muy bueno. No vamos a hablar tanto de la tecnología en el video del día de hoy, sino de lo que está ocurriendo porque es un fenómeno a mí en lo personal. No me sorprende mucho, lo hemos visto en los últimos tiempos, que se ha venido repitiendo y más con las monedas relacionadas a la minería. Entonces vamos a empezar un poco, vas a ver, bueno, esto tiene puro dibujo súper, no entiendo nada, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí estamos en la plataforma de Coinex, primero que nada, entonces estamos viendo Caspita. Aquí en la plataforma de Coinex salió el día 10 aproximadamente de noviembre. Y como ves, hizo un rally, pero muy, muy, muy bueno. Imaginemos que tú hubieras comprado Caspa aquí al momento o los días que salía en Coinex. Llegaste a tener un 132% de ganancias. Hay personas que simplemente están, cuando vienen a comprar alguna criptomoneda, no son como nosotros los mineros, que a veces queremos holdear, que pensamos a largo plazo, que pensamos muchas veces en ayudar la moneda, en conecto mis plaquitas para que esta moneda empiece a ir mejor, aporte un poco de hash rate. Pero hay muchas personas que vienen simplemente a especular, simplemente vienen a especular con lo que es este criptoactivo, en este caso lo que es Caspa, y como vimos, empezó a subir, todo el mundo compraba, se generó bastante FOMO entre la comunidad minera, todo el mundo empezó a hacer videos de que minamos Caspa, de que Caspa el otro, de que Caspa aquello, y empezó a subir de una manera impresionante. ¿Qué pasó aquí que tengo, como ves, en su momento, en su punto máximo? ¿Qué fue lo que pasó y que detuvo la crecida o como venía esto subiendo de Caspa? Fue que en la plataforma, entre uno de los hechos que ocurrieron, porque no solamente se le puede atribuir a un hecho solo todo, ¿no? Pero uno de los hechos que ocurrieron en la plataforma de Mexi, en Caspita, abrieron lo que son futuros. Ustedes saben, como ha visto muchas veces aquí al principio del video, cuando les digo, créense en una cuenta de Coin, bueno, lo vuelvo a repetir, enlace en la descripción, pero siempre digo eso, en futuros ustedes pueden ganar dinero cuando una criptomoneda sube o también pueden ganar cuando una criptomoneda baja. Hasta este momento Caspa no tenía futuros en ninguna plataforma. ¿Qué significaba eso? Que la única manera de ganar dinero con Caspa era comprándola y holdeándola. Comprándola y holdeándola y en algún momento empezar a vender. Pero ahora hay otros actores en el mercado que están ganando dinero, por ejemplo, con Caspa, simplemente con la caída del precio. Por eso que a veces suena repetitivo para alguno de ustedes, pero en los futuros también podés ganar cuando el precio de una criptomoneda va bajando. Ya hemos traído en el canal videos sobre cómo operar en futuros. De esto no va a tratar este en particular, pero simplemente para que lo tengas en cuenta lo que ha venido sucediendo. ¿Qué pasa también? Muchas personas que compraron, por ejemplo, aquí, o cuando se listó, cuando ha sido listada esta moneda, mira, te voy a mostrar para que lo veas también aquí en la plataforma de Mexi. Vamos a ver aquí rápidamente en Spot, vamos a buscar lo que es Caspa, para que veas, entré en la que no era, en Caspa. Vas a ver que cuando se listó en esta plataforma, estuvo en un precio similar a cuando fue listada en Coinex, pero cuando empezó a bajar de precio Caspa, llegó a estar en 0,015, ¿vieron? 0,015 el precio de la criptomoneda en ese momento. ¿Qué significa? Que hubieron personas que compraron aquí. Aquí fue cuando fue listada en Coinex. Imagínate la persona que compró acá abajo y empezó y fue viendo toda la ganancia que tuvo con Caspa. En algún momento, estas personas, sean mineros o no, que llegaron a tener un 500% casi de profit, un 500% casi de profit, en algún momento de todo ese recorrido van a decir, bueno, voy a empezar a tomar ganancias. Los mercados de criptomonedas actualmente no están tan buenos,
O sea, Bitcoin anda en 16.000 y tanto. O sea, hay personas que dicen, no, imagínate ahora, quiero pasar la Navidad tranquilo. Voy a vender lo que tengo, tengo tanto profit, esto, lo otro, lo muevo, lo saco. ¿Me entiendes? Hay muchos acontecimientos que están pasando con respecto a por qué Caspa ahora está bajando. Son muchos fenómenos que se van juntando y bueno, todo va sumando. Entonces, ya vimos, solamente se podía comprar en spot. Llegó lo que es futuro. Hay muchas personas que compraron muy baratas y en algún momento van a sacar profit. Es totalmente y es natural que eso suceda. Ahora, mi perspectiva, me vas a empezar a preguntar, hey Super, ¿hasta cuándo va a bajar o puede bajar Caspa? Esto lo veíamos ayer en el directo. Ayer estábamos aquí en el directo y hablábamos de que Caspa podía tener un rebote. Acá cuando dibujamos estas líneas de aquí, ¿ves de dónde empezaba? El rebote lo tuvo y después nos vemos, seguimos para abajo. Como están viendo ustedes ahora, zero, como decimos en los directos. Entonces, aquí, para mí, una zona muy importante que tiene Caspa es esta del 0040, esta línea verde. Para mí, acá puede ser una zona de definición. Es esta línea misma que estás viendo acá dibujada aproximadamente. Es cuando fue listada en Mexi Caspa. Mira, voy a agrandar acá para que puedas ver un poquito mejor. Cuando fue listada Caspa en Mexi, ahí para que lo puedas ver. Aquí cuando fue listada en Coinex, creo que ese precio de Caspa lo va a tener que volver a visitar en algún momento. Y esto para que lo consideres tú como holder de Caspa. Ahora ya vamos a ver también el aspecto de la minería. Hay muchas cosas intrínsecas en todo lo que estamos platicando el día de hoy. Entonces, hablábamos de Bitcoin. Bitcoin veníamos en 16.893 al día de hoy, aquí en lo que es la plataforma de Coinex. ¿Por qué te dije hoy que la historia de Caspa yo últimamente ya la vi repetida? Te voy a poner dos ejemplos, simplemente dos ejemplos de que esta historia ya me la sé. De la historia de la especulación de una criptomoneda de la minería. ¿Por qué? Sucedió el merge hace 3 meses. Ayer, hace 3 meses del merge. Entonces, todo el mundo quiere encontrar la nueva criptomoneda para minar. Todo el mundo que esto, que aquella, que esta, la otra. Sale una nueva moneda, toda la minamos, que empieza a pompear, que sube de precio, que baja. Todo natural, así está aconteciendo desde que iba a ocurrir incluso el merge. Voy a dar acá simplemente el ejemplo de Ethereum Classic. Ethereum Classic, antes del merge, mirá lo que hizo. Sucedió el merge y mirá los valores que estamos ahora. A los mismos valores casi antes de que ocurriera lo que es el merge. O sea, todo lo que subió, todo lo que en algún momento, me incluyo, me dio alguna alegría Ethereum Classic, se fue para abajo. Dos factores fundamentales. La caída de Bitcoin y que se especulaba con que fuera la nueva moneda, la nueva criptomoneda que podría ayudar a los mineros, etcétera, etcétera. La otra, ETHW, la que estás viendo ahora en pantalla, lo mismo, al revés. Salió el merge, más o menos por aquí, se fue para abajo, el precio de ETHW tocó fondo y cuando todos empezamos a creer que ETHW sí era la moneda, que esto, que lo otro, habían proyectos que más o menos estaban bien, empezó a subir, boom, 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 boom. Después nos vemos para abajo. Mucha gente empieza a vender inmediatamente y se quiere sacar de encima. ¿Por qué? Porque quizás, voy a suponer, quizás ya ETHW no empezó a dar, surgía lo que era Caspa, todo el mundo empezó a pasarse para Caspa. El dinero inteligente va de un lado hacia otro, no se queda fijo. Las personas muchas veces, no me canso de repetirlo en este mercado bajista, los que más han perdido dinero son los holders de cualquier criptomoneda. Los que han vendido sabiamente en algún momento sus criptos, han sabido salirse de un proyecto, no han tenido tantas pérdidas. Yo, por ejemplo, en Caspita me salí. Yo no, aquí esta salida no la vi. Yo te voy a ser sincero. Yo vendí Caspa más o menos aquí en la zona de los 70. ¿Ok? Me vas a decir, hey, Super, no confías en el proyecto. No, ojalá que vuelva Caspa. Pero de momento creo que necesita el proyecto descansar un poquito, dejarla respirar y va quizás más adelante a volver. ¿Y qué está pasando durante todas estas situaciones? ¿Ves que son muchas las cosas que tenemos que analizar? Vimos que estos fenómenos ya se repitió. Ethereum Classic se repitió con ETHW. No, o sea, te lo diría lo mismo con Flux. Pasó lo mismo con Flux. Pasó con Ergo. O sea, no quiero nombrar una por una para no aburrirte en el video. Ahora seguimos. ¿Qué está pasando ahora con Caspa? Baja de precio. Los mineros ya dicen, ya esto no es rentable.
y empieza a bajar el hash rate de Caspa. Entonces, quizás ahora, si tú eres alguien que confía en el proyecto y tenés un costo energético bajo para minarlo, ahora podés acumular más Caspa. Entonces, puede ser quizás bueno para ti o no. Ya quedará en ti si vale la pena o no. Es simplemente una sugerencia. Hoy escuchaba a un compañero del grupo del Telegram que decía, cuando todo el mundo andaba fomeado con Caspa, yo minaba Radiant. Ahora Radiant se nos vino también para abajo porque bajó de precio. Radiant fue una moneda, yo no llegué a hacer video de Radiant aquí en el canal. Muchos otros compañeros aquí de YouTube, los felicito y les mando saludos, hicieron video de minería de Radiant. Yo no llegué a tiempo porque Radiant ya bajó, ya no vale la pena casi. Para algunos sí, para otros no. Pero ves, es un fenómeno que está pasando. Caspa, ETHW, Ethereum Classic, Radiant, todas van igual. Otra que ahora, por ejemplo, está teniendo auge, ¿se acuerdan? Una vieja conocida, Alephium. Alephium, ¿qué pasó? Está subiendo el hash rate. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué está pasando con Alephium? Les voy a mostrar aquí, muy importante de Alephium. Vengo a la calculadora de Woolipuli, para que vean ustedes. Y estos son los datos de hash rate de un rig que yo tengo, ¿ok? Un rig que yo tengo. Puse todos algoritmos que se minan con las tarjetas gráficas que no calientan mucho. Caspita, como están viendo, Radiant, Alephium, Raptorium. Incluso hasta ayer, Alephium era la que pagaba más. Pero probablemente hoy bajó un poco de precio, subió lo que es la dificultad ahora de Alephium y volvemos a lo mismo. Ahora estamos en un mercado totalmente saturado de mineros. Entonces cualquier moneda sube, se cuelgan todos los mineros, algunas personas les especulan con el precio, la hacen pompear un poquito, llegan a un poco de capital, a otros venden y van rotando y se van pasando de una moneda a otra, hasta que todo esto en algún momento se logre estabilizar. Y obviamente con los mercados de criptomonedas, en algún momento tiene que dejar de caer Bitcoin. O sea, Bitcoin ya lo vimos el otro día cuando te hice el video, el día de la Fed, del anuncio de la Fed, que agarré y lo dije, sale el anuncio de la Fed, Bitcoin se va a venir para abajo. Me pusieron en algún comentario, súper, sos sensacionalista con lo que decís. Bueno, mirá, salió el anuncio de la Fed y nos vemos Bitcoin, acá lo van a ver, ¿no? Más o menos por acá. Anuncio de la Fed, estaba en 18.000 y nos vemos, chau. Pasan todo. Hay que esperar que se acomoden los mercados. Hay que ser un poco paciente. No te voy a decir que si Caspa es lo único que tenés y estás en pérdidas, la sigas holdeando, ¿no? Eso yo no te lo puedo decir, ¿ok? Pero simplemente considera los escenarios que pueden llegar a pasar. La situación actual de lo que es la minería. También hay muchos mineros que ya están empezando a capitular. Mirá la palabra que estoy usando. ¿Ves que siempre se dice que en los mercados tiene que haber una capitulación en los mercados tradicionales? Tradicionales me refiero a este tipo Bitcoin. Ah, que a Bitcoin le falta la última capitulación de que esto para que el bear market ya sea... Bueno, en los mineros también falta la capitulación de esos que dicen ya, apago el rig, no doy más. Falta todavía eso y que de ahí recién empiece a resurgir todo esto. No hay dinero tampoco en el ecosistema en general. Entonces, no va a subir Caspa, no va a subir Bitcoin, no va a subir Ethereum Classic, no va a subir ETHW, la que sea. Yo en mi caso personal, porque sé que te lo vas a preguntar, para ir resumiendo lo que es el video de hoy, me vas a preguntar, ¿qué estoy minando? Yo estoy minando de momento, para que veas que esto cambia todos los días. Hoy me puse a minar con todos los Aipolito, como estás viendo aquí. Tengo todos los Aipolo minando algoritmo Etash. Y lo tengo en la pool de ESIL minando Proof of Memes, POM, la moneda, junto con Silica. Ayer estaba pagando muy bien, voy a ver ahora si esto se sigue más o menos respetando lo que es el precio. Pero para que veas, yo también me pongo a buscar y cambiarle y un poquito de esto. Capaz que un día esto da un poquito más, mañana ya no. Y así estamos con todo, ¿no? Un día una, un día la otra. Y después, es lo que hay, es mercado bajista. Si no te gusta o no te parece esto de estar buscando una moneda un día o otro día otra moneda, pues simplemente no mines. Listo, está todo bien. Aguantate. Ahora, si querés estar o intentar sacar un poquito de rendimiento
o ayudar a alguna blockchain mandando un poquito de hash rate, lo podés hacer. Eso ya queda en cada quien, sabrá si le conviene o no le conviene el uso de sus equipos o no. Yo en mi caso particular sigo acumulando por una razón muy importante, moneditas sin KYC, o sea que eso cualquiera que tenga mediano entendimiento sabe que a veces es muy muy importante. Entonces, para finalizar, lo de Caspa para mí es totalmente natural, pero no hay que obviar que bajó casi un 45% en unos días. No fue la misma bajada del resto del mercado. Caspa fue una de las que más ha perdido valor en los últimos días. Ok, en más o menos, mira, del 27 al día de hoy, en 20 días perdió un 45%. Bitcoin no perdió 45% en 20 días, ¿no? Obviamente que no. Entonces, bandita, eso es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que más o menos hayan interpretado la idea de lo que está sucediendo con Caspita. Y ahora, simplemente, lamentablemente, quizás, nos toca esperar e ir rotando en la moneda que nos vaya dando algún poquitito más. O quizás de plano algunas ya no dan. Bueno, apagar el rig, el que quiera y el que quiera seguir minando. Para acumular especulativamente, lo puedo hacer. Porque también pasa a veces que hay monedas que la podés estar minando hoy y un día hizo una subidón y hoy que nadie estaba conectado minaste cantidad. Pero eso ya es minería especulativa. Sería otro tema. Bandita, si les gustó el video, como siempre, no olviden ayudarme con su like, de suscribirse al canal, activen la campanita y no me queda más nada que decirles que nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Chao, chao. Se cuidan. Bye bye.